Parece el 2012 esto. ¿Verdad? Yo empecé con él de aquí, de jefe de prensa. Y, ¿no? Y yo. Exacto. Ahí sí que ha sido. Bueno, empezamos en segunda y estamos en primera, sí. Estamos los mejores. Vale, pues nada, vamos a ello. ¿Estamos todos? ¿Vale? Buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa del técnico del Elche, Fran Escribá, de cara al encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid. Cuando finalicemos el turno de preguntas presencial, vamos a hacer dos turnos para los compañeros que se han conectado de manera telemática. ¿Vale? Vamos a comenzar ahora. Primera pregunta. Fran, te pregunto por Benedetto. ¿Cómo ha llegado, cómo lo ves en tu posibilidad para jugar el mundo? ¿Qué te parece como jugador? ¿Qué le puede aportar? Bueno, ya ha llegado en perfectas condiciones porque estaba lógicamente entrenando e incluso participando con su equipo, con lo cual lógicamente está perfecto para disponer de él en lo que necesitemos. Y en cuanto a lo que aporta, es un delantero distinto. Nosotros tenemos tres delanteros de físicos, con calidad, pero físicos, jugadores de mucho contacto, como Lucas, Guido, Pérez, son jugadores de mucha lucha, entrega, pero también contacto, mientras que él es un tipo de jugador distinto. Teniendo un buen físico, no es un jugador tanto de ese tipo de disputas, es un jugador inteligente para buscar sus espacios, para ese tipo de delantero que intuye muy bien dónde van a ir los balones, no tanto en lo que es una disputa directa, pero sí en lo que es la lectura de partido. Y luego, además, lógicamente, es un futbolista pues bueno, pues reconocido, con una gran trayectoria y que yo creo que nos va a aportar muchísimo. El único que no llega es Pablo, es Piatti, y está muy cerquita de estar bien, e incluso ya está entrando con el grupo en muchas cosas, pero ya lleva varias semanas y vamos a darle un margen de una semana más. Yo creo que en condiciones normales la semana estará, que bien estarán todos, pero en principio es el único que no está disponible. Sí, Mister, dos preguntas. La primera sobre Benedetto. Se le ve un tipo, realmente me sorprendió, creo que se me está cerca de él, muy humilde, atendiendo a toda la gente. Cuando tú le saludas, le dices bienvenido a tu casa, ¿no? Y luego la segunda pregunta sobre el partido, sobre el Atlético de Madrid. Mister, muchas gracias. Bueno, respecto a Darío, es verdad que tiene muy buen carácter. Yo ya lo había conocido el año pasado que vino de visita, por la vinculación que tiene con el Elche, con la amistad que tiene con el club y con gente del club y con jugadores también. Y la verdad es que es un chico de trato estupendo. Digo lo de siempre, eso no solo es una virtud en él, sino que es una virtud en este grupo. Este grupo, el que llega a los 10 minutos, nadie podría imaginar quién es el nuevo en un grupo, y eso demuestra lo bueno que es, ¿no? El sentido que quien se acoge a cualquiera que viene de muy buena forma. En el caso de Darío, además, tenía esta relación con ya algunos compañeros, con lo cual todavía fue muy sencillo. Respecto al partido, ¿qué decir? Un partido contra el Atlético de Madrid, evidentemente es el campeón. Yo creo que tiene la mejor plantilla que hay en nuestra liga, y eso le permite, pese a que tenga alguna baja para esta semana o como ya tuvo las anteriores, presentar un equipo muy fuerte, ¿no? Y luego, además, que si le damos además la importancia que tiene, que es muy grande, a su técnico, son muchos años con el mismo entrenador, con una plantilla mejorada, con unos conceptos mejorados, creo que es un equipo con más riqueza táctica que en años anteriores, y bueno, en ese sentido yo creo que la dificultad es máxima, pero eso no implica que no vayamos con las máximas, bueno, pues la máxima ambición, ¿no? Para intentar ganar ese partido sabiendo la dificultad, pero bueno, pues como ocurrió aquí, ¿no? Donde en la primera parte ellos fueron muy superiores, pero nos fuimos con vida al descanso y acabamos dominando un partido que estuvimos cerca de empatar. Bueno, pues pensemos que si hacemos bien las cosas y minimizamos las muchas virtudes que tienen, pues tendremos nuestras opciones, y con esa idea vamos. Importancia,
accionista de la plantilla y en la de Pide la Liga que no se va a bañar y la que puede puntuar con la mínima. Sí, bueno, respecto a Darío, para nosotros no tiene ninguna importancia. Bueno, es que ni me lo he planteado, ni he pensado ni si tiene muchas, pocas o no sé, es que me da igual. Evidentemente creo que lo ha dicho también, viene como futbolista y es la única forma en la que lo vamos a mirar, no tiene más. Respecto a los resultados, es que al final ganar a los grandes no es fácil. Yo entiendo que bueno, pues eso, que la lógica, la ventaja, por decirlo de algún modo, de esas estadísticas, que como se suele decir, están para romperse, ¿no? Y algún día se romperán, ojalá sea este año, pero si no, la idea sería, como siempre, estar el año que viene otra vez en primera para intentar romperla. Pero desde luego, si algo tiene de ventaja una estadística tan mala es eso, ¿no? Que antes o después, uno siempre dice, bueno, de cada 10 partidos, pues uno lo podemos ganar. Pensemos siempre que va a ser ese, ¿no? Vamos con esa confianza. El grupo el otro día demostró que pese a que estábamos limitados en número, y que tampoco estamos como cualquier equipo en la mejor condición a día de hoy, porque aún nos falta para coger nuestra mejor forma, pero el equipo compitió muy bien, estuvo cerca de ganar y solo nos faltó haber acertado algunas ocasiones. Lógicamente va a ser un partido más difícil, pero yo no pienso en otra cosa a día de hoy que no sea en intentar ganar. Y luego por el camino pues ya nos encontraremos lo que ellos propongan y el resultado que se dé. Bueno, es que yo sobre eso sabéis que no me gusta dar ninguna pista. Yo tengo claro, y me imagino que ellos también, cuando ya estás a alturas de semana, si no tienes claro que vas a jugar y no te digo el 11 titular, que ya normalmente lo tienes, pero si puedes tener alguna pequeña duda, pero yo lógicamente lo que es la propuesta de partido la tengo clara y también pendiente un poco de la propuesta que ellos puedan hacer, porque bueno, han jugado mucho con tres, es verdad que ahora tiene una baja de Hermoso que es importante, que en el sentido de que uno incluso pues, leyendo o escuchando cosas de ellos, la posibilidad de que cambiaran. Es cierto que históricamente han jugado mucho más así, pero también es cierto que final de temporada pasada, mucha temporada pasada y toda la pretemporada esta están jugando con tres. Bueno, tenemos un poco contempladas las dos opciones de ellos, pero lo que es la parte nuestra sí que la tenemos ya muy clara. Sí. Y por otra parte, si sabes ya el tema de esos dos, tres centrocampistas que necesitas, si van a llegar, si no van a llegar, si de, no sé si tienes alguna pista más teniendo en cuenta que la fecha se acerca. Sí, Darío viene seguro. Seguro a día de hoy, me refiero, ha venido perfecto de forma física, esperemos que no pase nada entrenando de mañana, pero está en condiciones perfectas y está para jugar. Respecto a lo otro, yo tengo reuniones casi todos los días con la propiedad, me refiero, y si no la tenemos, pues nos llamamos o nos escribimos. Y sé que el club está trabajando en esas incorporaciones. Lo que pasa es que, bueno, somos el Elche y las dificultades son grandes. Me refiero que hay equipos que o si intentas traer un jugador, tanto si es una cesión como si es una venta, pues los equipos tampoco tienen muchos, no tienen prisa o que quieren apretar y nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, pero el club está trabajando y yo creo, sinceramente ahora lo digo, aún faltan, no sé, 10 días más o menos, un poco más para cerrar el mercado, estoy convencido que va a venir algún jugador más, estoy convencido, pero bueno, vamos a ver cuándo se puede traer, pero estamos además manejando varias opciones, lógicamente no te puedes centrar en un par de jugadores, porque si luego no vienen esos dos, te quedas nada, el club, como tiene que ser, está manejando más opciones y bueno, he confiado en que alguna de esas gestiones, alguna de ellas saldrá. Bueno, siempre hemos dicho que detrás estamos muy bien cubiertos. Yo siempre dije, no, soy partidario de no hablar estas cosas a nivel público porque es una cosa muy de club, pero es que es evidente que detrás estamos bien cubiertos, con lo cual nosotros es de medio campo hacia adelante donde necesitamos ahora acabar de reforzar un poco la plantilla. Sí, el Elche parece que va muy en serio. Nuestro compañero Monserrat Hernández ha contado que el Huesca ha rechazado una oferta del Elche de 4 millones de euros por Jaime Seoane. Eso son palabras mayores, ¿no? Ya, pero eso ya sí que son gestiones que de las que yo no ni las sé ni las quiero saber, me refiero, y menos de dinero. Entrenador, lo que menos me importa a mí es ese tipo de cosas en cuanto a que no me meto, pero ya digo que el club está haciendo muchas gestiones, no digo ni jugador concreto ni equipos concretos, pero sí que estamos haciendo gestiones para incorporar futbolistas. Bueno, vamos a ver si alguna de esas, que yo estoy convencido que sí, alguna gestión acabe trayendo algún futbolista que nos haga mejorar un poco más la plantilla. Gracias.
plantilla de finales de Chores sí que figura Tony Adams. John, sí. John, sí, sí, con independencia de eso, yo con Johnny cuento. Si no conté el año pasado fue porque tuvo, al igual que este inicio, porque ha tenido mala suerte, ha tenido algunos problemas musculares que le han impedido jugar, pero a mí Johnny es un jugador que me gusta y creo que la idea mía, desde luego, es que se quede en la plantilla. Otra cosa es que lleve, que deberíamos aprovechar siempre, jugadores que son menores de, son sub-23, darles un número del filial, aunque a efectos míos cuenta como jugador del primer equipo. Pero desde luego que quiero tener disponible a Johnny lo antes posible, está también muy bien, es de los que ya he dicho antes la baja de Pablo, porque la de Johnny ya ni siquiera es baja, ya ha entrenado con el equipo, es verdad que no estará bien de condición, pero es probable incluso que tenemos aún que hablar lo típico final con el médico para decir cómo lo vemos, pero si lo vemos bien incluso puede viajar ya mañana. Es un chico con el que cuento, tiene calidad y creemos que nos puede dar cosas. Esperemos que tenga más suerte la que ha tenido desde que he llegado yo, que la verdad es que el pobre lo he tenido disponible muy pocas veces. Una vez que hemos finalizado con los turnos presenciales, vamos con otros turnos telemáticos de los compañeros de Radio Nacional y Televisión Española respectivamente. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenos días. Jorge Aguado, de Radio Nacional. Buenos días. Lo primero de todo, si me lo permitís, déjame agradecer públicamente el trabajo de los compañeros del gabinete de comunicación, sobre todo por haber accedido a este modelo mixto de rueda de prensa, la posibilidad telemática para la gente que no estamos allí dentro y que tenemos que seguir el día a día del club desde fuera, como en mi caso desde Madrid, pues que nos facilita muchísimo las cosas. Y dicho esto, preguntarte, en primer lugar, escuché tu rueda de prensa post partido contra el Atlético y quedas muy satisfecho. Me gustaría saber qué te gustaría volver a ver que recibiese tu equipo en este próximo partido contra el Atlético de Madrid, que destacarías. Y luego preguntarte también por el Atlético, si lo ves como el favorito y con posibilidades de revalidar el título de Liga. Muchas gracias. Bueno, respecto a nosotros, yo creo que lógicamente, aunque es inevitable que te genere en alguna ocasión, como fue el domingo o el lunes pasado, pero en general fuimos un equipo muy serio defensivamente, no pasamos muchos apuros y fuimos superiores. No veo, lógicamente, eso no significa nada respecto al siguiente partido. Creo que es un rival que va a intentar someternos. Tenemos el ejemplo también claro de los últimos partidos de la temporada pasada, donde ellos fueron muy superiores durante una hora de partido. Bueno, esa hora, acabar esa hora de partido, esos 60 minutos siguiendo 0-1 como íbamos entonces abajo, si se vuelve a dar es muy difícil. En ese momento podían haber tenido resuelto el partido y ese tipo de partido sí que no lo queremos jugar. Estuvimos muy metidos atrás. Sufrimos mucho y nos costó muchísimo, no ya llegar a portería, sino incluso pasar con el balón controlado en medio campo. No es nuestra propuesta de partido. Queremos, un poco basándonos en lo que hicimos bien el lunes, ser un equipo que llegue más, que controle algo más el juego para no sufrir tanto, porque el Atlético de Madrid tiene todavía, si el Atlético de Bilbao ya tiene argumentos, el Atlético de Madrid tiene muchísimos más. Respecto a lo del potencial que tiene para aspirar a renovar el título, no tengo ninguna duda. O sea, creo, lo he dicho antes y lo veo con sinceridad. Puede haber tanto el Barça como el Madrid, por poner los ejemplos, incluso un propio Sevilla, que también siempre se refuerza muy bien, son equipos que pueden presentar un 11 de un nivel muy similar. Y ahí ya podríamos discutir si a unos nos gusta más el 11 de un equipo o el 11 de otro. Pero lo que es la confección de plantilla, yo creo que la plantilla más completa es la del Atlético de Madrid. Y es una competición larga y dura como es la nuestra, yo creo que siempre es una ventaja. Y luego lo que he dicho antes, también es un grupo gestionado, sin cambios, con una estabilidad a nivel de dirección importante, y yo creo que eso le da, bueno, pues ya no es que sea favorito, pero sin ninguna duda en la liga va a estar entre los de siempre y ellos son uno de los buenos. La pregunta del compañero de Televisión Española. Vale, pues nada, damos por finalizada la rueda. Vale. Muchas gracias. No sé, me salió ayer ahí. Ah, gracias. Me salió, pero a ver, de repente un derrame ahí. Sí, y se lo pregunté al doc y nada, no me hizo caso. Directamente me dijo no, nada. Bueno, me dejó muy tranquilo. Bueno, pues, gracias, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.
ahora en el grupo. Si alguno de vosotros puede acceder, está el Zoom. Esa opción. No, 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 no tiene más, por si acaso. Y aparte, lo que tenemos nosotros grabado. Vale, vale. ¿Vale? ¿A la una? Como la pandemia. Es como la pandemia. Exacto. Pues muy bien, o sea, un día.